Bueno, creo que esto ya está. ¿Se me está escuchando? Muy bien. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muy buenas noches, tardes y mañana, allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al segundo episodio o capítulo, o como lo queráis llamar, de Far Cry 5. Far Cry 5. Espero que nos vaya igual de bien que en el primero. Ya puesto que en el primero liberemos la isla de... No sé cómo se llama el tío. Dutch. Creo que es Dutch. No lo sé. Primero, poner que a veces parece que me atrabanco o que no hablo bien. Es que yo resido en Taiwán y uno de los motivos por los que hago estos vídeos también es por forzarme también a hablar en castellano porque se me está yendo a la mierda. Y nada, espero que pasáis un buen rato, un rato divertido, ameno, que lo paséis bien en cuestión. Gracias, primero también decir gracias a los que me seguís por todos los streamings en directo por Twitch. Y gracias a los que os suscribís por YouTube para seguir mis vídeos resubidos en mejor calidad. Gracias a todos, todo es gratis, todos estamos contentos, todo bien, a mí no me pagan ni un puto duro, pero digo, ¿qué hago? ¿Lo juego solo o lo comparto? Y he preferido compartirlo, como no, ¿no? Vamos a empezar ya, vamos a quitar la carátula. Si quiere. Vale, y vamos a empezar ya. Creo que todo se escucha, que no estoy haciendo el tonto como otras veces. Vamos a continuar. What? La partida, esto puede cambiar el menú. No, lo siento, pero I play by myself. Estoy viendo a ver si se está grabando todo bien. Con esta pantalla tengo un bajón de FPS a 30, increíble. Está cargando. Esto ya se parece a la Xbox. 52, 40, 46, 107. Ya estamos con los FPS. Vamos a ver, no me acuerdo. Ya sé que fue ayer. Llevo esta que no está mal. Vamos a mirarnos. ¿Qué he tocado aquí? ¿Qué es aquí? Vamos a mirarnos que tengo. Mira, tenía el perro. Tenía el perro este que me hace ir a por él. Vale, yo creo que... Soy rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. Pues vamos para allí, Boomer. ¿Boomer que es el perro? Pero no. Vamos a ir para allí. Aquí creo que ya lo tengo todo completado en esta isla, así que vamos a ir... No sé qué ha pasado, que me ha picado un mosquito entre ceja y ceja. A ver. En marzo, aquí los mosquitos arrasan. No me sale... Sí me sale. Ah, 2 kilómetros. La Virgen. No se ve bien, se ve bien. Otra vez, que no me pongáis música. Déjalo ya, tío, por favor. Vamos por allí. Está a 2 kilómetros. Voy a mirar el mapa. Estoy tirando al contrario. ¿Por qué? Ah, porque tengo una misión seleccionada aquí. Lo sé, pero... Me llamo Jess. Dejar de seguir. La voy a dejar de seguir. Voy a por el perro primero y con el perro ya iré a otros sitios. Creo que conseguiré el perro. Ahora no estoy seguro. Pero no me sale en el mapa, no sé por qué. Ah, sí. Vamos por allí, se me escucha bien, espero que sí. La primera me parece que se me escuchaba bastante flojo. Lo he subido un poco más. Tengo aquí una motito. Como se han enrollado. Voy automático, ¿verdad? Esto me encanta de este juego. El GPS que me lleva solito, sin manos. Puedo hacer lo que quiera, me puedo hacer tocamiento. Para aquí. Pero igualmente vamos. Mira, ¿ves? Aquí una mochililla para mí. Munición. ¿Aquí qué hay? No, pues sabía que iba a haber algo interesante. Eso no sé si son buenos, si son malos. Venga, vamos allá. Parecen inofensivas, pero te harán mucho daño. Si no me crees, espera cruzarte con algunos de esos yonkis arrastrados. Los de la secta los llaman ángeles, pero te destrozarán a las primeras de cambio. Ok. Arma. What? El 1. Un depósito que pueda reventar por ahí. Un depósito cuando con 2 tiros. Vamos a ver. Puede ser que haya más gente. Holland Valley, región de John Seed. Ok. Escúchame. El valle ya parece un campo de batalla. La secta se lleva comida, mercancía, equipo, todo lo que quieren, incluso personas. John Seed los está sacando de sus casas para que se unan a la secta. Y si se niegan, bueno, los castigan. Parece que la zona de Falls End se está llevando la peor parte. Yo iría para allá. Vamos a llamarlo. Se le rompe la rueda. Fallito. Esa ha ido, no sé con qué. ¿Es bueno o malo? A ver. Buen rollo de mano. Estamos cerca, yo creo que vamos a ir andando. Yo creo que sí. ¿Lo que es? Mis ciervos. ¿Alguien me ha visto? Tengo por aquí. ¿Quién me ha visto? Hay gente. Mira, vamos a rodear, vamos a. Tenemos que descubrir el mapa, tenemos que ver las cosas. Quitar toda la niebla del mapa. este parece que está solo. No me acuerdo, me parece que era la E. Ah, toma por culo. Esto... sí, 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 sí. Esto tiene mirilla, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? Nice. Vamos a por el chucho. Aquí veo gente muerta. No me jodas, ya lo sé. Revientan. Aquí he resucitado ese, creo. ¿Qué ha pasado? No quiero gastar. ¿Has resucitado este qué? Rapiñar. No tiene nada. Tiene un automático. No tiene automático. Un tiro. Todo va a salir. Ayuda. Gracias, agente. Vamos a liberar. Ya me daba por muerto. You're welcome. Me he enterado de que uno de los nuestros, Merle, llevó su camión. ¿Qué? Puedes contratar a civiles con un... Una vez encontrados, se unirán a tu lista y serán asignados automáticamente a tu pelotón. Desbloquea talento de liderazgo para asignar a un segundo pistolero a su vez. ¿Contrato o qué? Me quedo mientras dure toda esta movida. Podemos derrotarlos. Sí. A ver. ¿Dónde tengo mis palos? ¿O no tengo palos? En el 5. ¿Qué coño es eso? ¿Eh? Hay alguien más, ¿eh? Cuidado. Deberíamos buscar suministros por aquí. Pues sí, es lo que estoy haciendo, tío. Pero he escuchado, ¿qué coño es eso? Leer. Órdenes de cosecha. La caída se cierne sobre nosotros. John quiere que metamos tanto fertilizante con gozo como podamos a este silo. Ten cuidado cuando lo cojas, es muy volátil. Juntos marcharemos a la puerta de la bebé. Pico de azul. Tendría que poner el arma en el 1 y tal. No sé. Aquí hay un montón no habrá de objetivos. Nada. No veo nada más por aquí. Nota. Nota de dirección de los huertos. Hola a todo. Esta cosecha va a ser la bomba. Nunca habíamos visto tantas manzanas. 10 años de sangre, sudor y lágrimas nos han llevado hasta esto. Estamos hablando de un récord de beneficio. Hay que recogerlas y embalarlas rápido. Y luego daremos una fiesta con toda la sidra que podamos beber a cargo de la empresa. Por fin, las cosas están yendo bien en Garden View. Duck and Davy. Davy. Ok. Pues aquí no hay nada más, o no veo nada más. Saquear. Hostia. ¡Así se hace! ¿Lo he matado? ¿Lo hemos matado, tío? No jodas. Madre mía, qué poco ha faltado. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Si ellos nos quitan cosas, nada. Nosotros se las quitaremos a ellos. Sí, tío. Pero eso va a reventar. ¡Me muevo! No sé si... ¡Qué que los gilipollas pasean! ¡Si es que me los cargo sin despeinarme! Parece que has encontrado algo. No por aquí. ¡Voy a ir allí! Parece que alguien tiene una somanta de... ¡Has hecho bien al llevarme contigo! Buena idea. Vale, venga, no. Vamos a lo de la misión, deja eso. Que no sé lo que hacer con eso. Es un pavo que no sé qué me da. Últimamente ya no se ven muchos. ¡Ay, man! Está muy bonito el mapa. ¡Qué planta tan bonita! Ahora nos la fumamos, tranquilo. Es que no me marca las plantas que puedo coger. Bueno. Tenemos que velar por la gente que no puede valerse por sí misma. Sí, tío. Este parece buen tío. Después de que se desatara el caos, oí que Merle se llevó su camión al parque de caravanas de Silver Lake. El tipo se sabe defender, pero me preocupa que la situación se le vaya de las manos. Ok. Me van dando misiones secundarias, creo, que ahora hablar con esta gente. ¿A dónde estamos yendo, tío, para allá? 35. ¿Es un detalle que la secta rece por nuestras almas? No. Soy rey de la granja de calabazas. Es aquí. Luego robarnos sin piedad. Cuanto más calibre, mejor. Creo que es aquí arriba. A ver, no lo he marcado, tío. Soy rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco. sí. No estoy seguro, ¿eh? No me lo marca muy bien en el mapa. Esta mira es demasiado grande. Ayuda, por favor. ¡No lo aguanto! Venga, la guapa. ¡Ayuda! ¡Por favor! Te ha ayudado. La secta ha estado capturando a todos los perros del condado y los lleva al norte. He intentado llamar a Rey para advertirle, pero no me coge el teléfono. Ay. Me preocupa que le haya pasado algo, porque quiere a Boomer como a un hijo. Boomer. Soy Rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto... Vale, sí, vamos a caminar. Vamos a caminar. Yo creo que está por aquí. Aquí hay cositas. Cambio de posición. Coger la normal. Puede ser. Te acabo de salvar de un puma. ¿Estás preocupado por un perro, tío? Pero vamos a seguirla. Vamos a seguirla. Soy Rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. ¡Atención, me muevo! No estoy seguro con la de esa. Vamos a esta. ¿Dónde, tío? La jardinería es lo tuyo. Pensaba que no lo contábamos. ¿Estás vacilando, tío? Veo algunos sectarios. Tiro. ¡En la diana! ¡Estoy viendo a uno! ¡Allí! ¡No hay quien me gane! ¡Le voy a volar la puta cabeza a alguien! Espero que no tenga copyright esta música. Órdenes de la secta. Este perro es un campeón. Mándalo a la fortaleza enfrente a que lo... y que lo envíen al norte. Que mi hermano decida lo fuerte que es. Después de la voy a sacar, hombre. No me ha gustado nada rozar la muerte de Dios, como proclamó Joseph. Es nuestra misión. Habrá... ¿Cómo lo libero, tío? ¡Joder! ¿Quién coño dispara? ¡Oh, mierda! ¿Cómo te liberó, muchacho? Muchacho, tiene que haber una llave o algo. A ver, Ryan, si estás leyendo esto es que has seguido el plan de mamá tal y como lo apreciamos. Ese es mi chico. Ahora coge estos suministros y ve al bosque. Y recuerda, si mamá no aparece en 3 horas, ve hacia el sur y no mires atrás. Y no te olvides de quitarle el seguro a la pistola. Muy importante. Te quiero muchísimo. Buena idea. Vale, pero quiero sacar el perro. Vamos primero. Leer carta de Rae Rae. Russell, por favor, lee esto. Desde que te fuiste, los edenistas no paran de acosarme para que le dé muestras de tierra. De nuestras tierras. El otro día vinieron algunos a casa y nos dijeron que estábamos marcados. Nos dijeron que se iban a llevar a Ryan para su proyecto y que Boomer lo iban a mandar al norte con un tal Jacob. Oye, ya sé que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero desde que te fuiste solo estoy yo para cuidar de nuestro chico. Así que he decidido que voy a mantenerme firme. No pienso dejar que estos cabrones destrocen nuestra familia. Pase lo que pase, espero que lo entiendas. Okay. Vale. ¿Coger qué? Ah. Te quiero abrir, tío, pero no sé qué pasa. Atención, saltitos. Vale, voy a moverme. ¿Qué saltitos de qué? Vale, sí, tío, pero quiero abrir a este. Me está rayando esto. A ver, si ya te he cogido, tío. Te he leído. ¿Cómo te abro, tío? No puedo. Vamos a ver qué hago con la misión de Boomer esta, porque... Aquí, tío, chiquitillo, no puedo sacarte, tío. No puedo sacarte. Vamos a ver qué se cuece por allá. Cambio de posición. Tras liberar un puesto de la secta, podrás acceder a nuevas misiones y tiendas. Los puestos de la secta pueden tener hasta 3 alarmas. Hostia, vale. Sigilo. Vale, voy a moverme. Tío, a ver, ¿cómo te lo digo? Quédate allá, quédate allá. Aviso de seguridad. Nota para todos los recolectores. Este año han vuelto los osos. Recordad estas normas. Recolectar siempre acompañado de recoger toda la comida y basura. Haceros favor de cuidaros. Duck and Davy. Reventa, ya verás. Parece que alguien quiere una somanta de palos. Nice, nice. Uf. No tengo silenciador, no tengo armas así de sigilo, pero mira, hemos cogido nuestro primer puesto. Ya quité la cámara, que esto se merece un cigarrito. Todo lo que sé de caza me lo enseñó mi viejo. Ah, deja ya de apuntar, tío. Has hecho bien al liberar ese lugar, agente. ¿A que sí? Como he dicho, hay mucha gente dispuesta a matar edenistas. Solo necesitan un líder y me da que por fin tienen uno. Cuanto más le quites a la secta, más personas se unirán a tu causa. Dutch, cambio. Voy a contratar a la otra tía, ¿eh? Voy a hacer un ejército aquí. A ver. ¿Sabes? En otoño llevaba allí a mi hijo cuando era pequeño para recoger manzanas. Ese lugar me trae buenos recuerdos, como a todos. Gracias por recuperar lo que es nuestro, agente. Esta te la debemos. Nota de centro envasado. Duck. Te dejo esta nota para recordártelo. No dejes las llaves de la oficina en el puesto del mercado. Quieren quedarse con esto. No le pongamos las cosas fáciles. Por fin hace más calor. Oh, dinerito, dinerito. correr. Nota de la oficina del centro embajado. Duck, no borres los mensajes del contestador. Esto se está volviendo algo gordo. Sé lo que había dicho, pero he cambiado de idea. No van a hacernos más ofertas. A lo mejor es preferible pecar de precavidos. Siempre podemos volver si nos equivocamos. Vamos, por favor. Sí. Te voy a borrar los mensajes, creo yo. ¿Eh? Dag, Debbie, soy vuestra... Explosivos a distancia. Ok, o esto, o coger talento cerrajero o soplete. Jugada. Escuchad, no sé dónde estudió Derecho ese John Seed, pero nos tiene en sus manos. Os tiene del todo. Tal como está la cosa, si no le vendéis el huerto a John Seed, os quedaréis sin nada. Que no hace falta, ¿no? De esta manera, al menos conserváis la dignidad, ¿no? Ya la tengo, ya. Sé que es difícil de digerir y que parece una derrota, incluso un robo. Pero a estas alturas, con este tipo, a lo mejor conviene ir a lo seguro. Lo siento de verdad. Y os enviaré mi factura por correo. Hombre. Bloqueado. Bueno, vamos a vernos las habilidades. ¿Dónde están? Esta es la lista de gente, pero no sé por qué. Talentos. ¿Cuántos puntos tengo? 5. Pues es hora de desbloquear. ¿El qué? Vale, esta está muy bien. Pez humano, no. Repescador, no. Soplete. Pues lo vamos a coger porque lo de saquear así sin soplete creo que no lo tenemos. Así que... Ya no me quedan más puntos. ¿Dónde estás? Si no queda otra, se me da bien arrojar cuchillos. ¿Dónde está mi soplete? No tengo soplete, tío. Tengo que buscar un soplete. Nota del centro envasado. Te dejo la nota para recortarlo. No dejes la llave de la oficina. Tiene que haber algún soplete por aquí. Vamos a mirar arriba a ver si hay algo. Ya verás cómo se ponen los bichos. Sí, pero dame un sopletillo, por favor. Me da que la voy a tener que reventar. Bueno, venga, sí. Me estás siguiendo tú a todos lados, tío. Aquí. Me estás acostando, tío. Hasta ahora no había tenido un objetivo en la vida. Vale. Tengo... Creo que es esto, ¿no? Detonar. Ok, vente. Espera, que esto va a hacer... Vente. Nunca en mi vida había visto un oso. Te lo he dicho, tío. Crea cócteles molotov y explosivos en el sector de armas. Mantén K para abrir el sector... para crear. Ok, Vamos a ver qué había. No hay, ¿eh? Hay lingotes de plata escondidos de todos los puestos y en otros lugares del condado de Hope. Usa los lingotes de plata para comprar armas de prestigio, vehículos, ropa y diseños en cualquier tienda del mundo. También puedes comprarlo en la oficina de tiendas. Vamos a ver. Diarios, no. Desafíos. Bajas con pistolas. Bueno. Ya lo tengo. Guantes, segunda. Hombre, el que llevo ya está chulo, eh. Pasa, pasa, pasa. En el menú de la tienda. Pero si es que me he metido en el menú de la tienda. ¿No es esto? Pero quiero armas. ¿Qué me estás contando? Nada, nada. Quiero armas. Las armas no sé dónde. No veas que bichos tengo que cargarme. Necesito un exterminador. Tengo un encargo. Venga, dime. Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás. Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. Hay que matarlos. Vamos a hacer esta misión, creo. A ver. Aquí. All right. Vamos a matar osos ahora, ¿no? Estos fanáticos nos van a dar muchísima guerra. ¿Qué te pasa a ti? Durante la patrulla me topé con un tipo. Uf, con la mira. A ver, que va bien. ¿Qué coño? Hostia, aquí hay una cuevilla. ¡Disparad al jodido oso! What? Un saqueo, bien. 3 osos. Claro, vamos a mirar aquí. ¿Esto qué es? Medio drogado con esta. No veo más osos. Bueno, igual en la cueva, ¿eh? Espérate. Yo creo que sí. Pobrecillo. Uf. Nice. Va a hacer justo lo mismo. Sigo de una pieza, creo. Había salido algo ahí. Vamos a hablar con esta, no sé con quién le... Esta está drogada, pero quítate de aquí, hija. Durante la patrulla me topé con un tipo que se dedica a clasificar los 50 estados por orden de patriotismo. Estaba como una regadera, pero hay algo en él que me escapa. Soy Rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. Yo tampoco, tía. Si es que he ido ahí. Vamos allá. Voy a hacer esta y después voy a volver a lo del Boomer. No tengo munición, ¿eh? ¿Tú me estás siguiendo, tío? Sí, ¿no? He contratado a la otra tía, pero no sé por qué no viene. Hay que detener a la secta antes de que todo vaya a peor. Vamos a gastar. Está lejito. ¡Atención, me muevo! Luego no te quejes. Los malos están aquí. La virgen, la virgen. ¡Dios mío! Parece que has encontrado algo. Mi amigo y yo nos colamos en la playa de maniobras. ¿Y qué? Mi amigo y yo nos colamos en la playa de maniobras Copperhead y vimos a los de la secta recogiendo mucho metal. Me mandó a pedir refuerzos, pero él sigue allí. Espero que no cometa ninguna estupidez sin mí. Hasta luego. ¿Qué coño? ¿Qué diablos ha sido eso? ¡Voy a! Buena idea. ¿Dónde vas? What? Casi me mata el cabrón. Tengo el corazón a mí. Yo que tú me andaría con cuidado. Venga, cúbreme. ¡Capullos! ¡Hemos terminado! ¡Atención! Iba a hacer justo lo mismo. ¿Esto qué son? Entrar. Espera, no te podría... No te podría mandar a ti. No puedes creer que mierda. Vale, voy a ello. ¿Sí o qué? Ah, no. John hace desaparecer a la gente. Me apuesto a lo que quieras a que los tiene encerrados en algún búnker. Eso está hecho. Esto... Que hay un montón. John está jodiendo el valle a base de bien. Vamos para arriba, venga. ¿Cómo era para que me siguieses? La H no. Uy, que no me acuerdo. Uf. Bueno, quédate ahí, tío. No voy a llegar, no voy a llegar. Este se está muriendo. Estoy en baja forma. What? Dispara al animal en la cabeza, rápido. quieres que te revivo, tío. La madre que parió a Panete. Madre que parió Panete, tío. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Sé quién eres, agente, y sé lo que estás haciendo. Soy el agente especial Willis Handley. El presidente lleva mucho tiempo vigilando a los edenistas. Las máximas autoridades me han enviado para arreglarlo. Pero ahora a los lumbreras preadolescentes de Langley les da por creer en la economía colaborativa. Y antes de poder ayudarte, debes hacer algo por nosotros. Igual que en los buenos baños turcos. Si tú me frotas la espalda a mí, yo te la froto a ti. Oy, oy, oy. Sube a mi coche y te lo explico. Haz de volver el favor, venga, vale, venga, vamos. Voy contigo, ¿no? Vamos. Estaba de vacaciones visitando los 50 estados por orden ascendente de patriotismo cuando recibí una llamada. La llamada. El mandamás en persona me ha enviado aquí en misión especial. Virgen de la teta al hombro. Casi se me levanta con solo decirlo. Perdón por la expresión. Debo recuperar una cinta que, de ser publicada, lo desacreditaría ante la opinión pública. He seguido la pista hasta aquí, hasta un miembro de la alegre familia de Joseph. La ha guardado en alguna parte y ahí entras tú. Lo atraeré fuera, después lo sigues hasta su querido escondite y me traes la cinta. Hazle este favor a tu país y tu país se encargará de ese problemilla con la secta. Ok. Falls End será malo, pero Pittsburgh es todavía peor. ¿Has pasado un día allí? Pues hazme caso y no lo hagas. Lo sigo, tío. Pues tengo 75 balas solo. Así como vas, creo que nos van a ver, ¿eh? Necesito acceder al equipo de la torre. Deshazte de estos hippies apocalípticos. ¡En marcha! No sé qué me da que me tengo que meter aquí. Empiezo a respirar ese aroma, Lía. Ya. Nos espera un largo camino, pero estamos preparados para la caída. Me cargo este. ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Mierda! Estoy yo ya en la torre, tío. No puedes llevarte nada cuando eres muy lento, tío. Atención, camarada. La operación ha fracasado. Repito, ha fracasado. ¿Quién eres? ¿Cómo has accedido a esto? Está preparado. Cuando la seta ataque a la granja, la señal bajaré la tirolina hasta que desconecta para ayudarte. Tenemos que descubrir una secuencia. Hay tiempo para explicaciones, pero el búnker corre peligro. Debes darte prisa. Maldita sea. Estoy en casa de Void. Envíame un helicóptero y ya me ocuparé yo. Empieza la persecución, agente. Sigue el helicóptero hasta casa de Void y deja que el objetivo se monte para que te lleve directamente al camino de baldosas amarillas. Recuerda que esta misión no es de limpieza, sino de vigilancia. No ataques al objetivo a no ser que recibas instrucciones. El helicóptero llega justo a tiempo. Si tienes un traje aéreo, puedes saltar de la torre y seguirlo. De lo contrario, he visto un quad que servirá. En marcha. Vale. Va para allá. Vamos, agente, síguelo. Bueno. ¡Alejar! ¡Oh, no! Mira. Vale, que nuestro hombre suba al helicóptero. Recuerda, necesitamos averiguar dónde esconde la cinta. Cualquier idiota con un palo puede asesinar a alguien. El espionaje es lo que nos diferencia de las bestias. Se aleja, pues claro que se aleja, tío. ¿Cómo se va a alejar? No olvidéis por qué he luchado. Y la motillo. Ay, oh. Se ha escapado. La hemos jodido. Vale, que nuestro hombre suba al helicóptero. Recuerda, necesitamos averiguar dónde esconde la cinta. Cualquier idiota con un palo puede asesinar a alguien. El espionaje es lo que nos diferencia de las bestias. ¿Qué pasa ahí por aquí? Puedo matar a este que no se ha dado cuenta. Voy a moverme. ¡Puta mierda! ¡Que lo veo! ¡Joder! ¡En la diana! Sí. Pero tío, te voy a despedir, tío. Venga, cúbreme. Por la cinta vamos a leer. Dimitri, tienes la única copia de la cinta que existe en el mundo. Te están ocultando la vista de todos en Estados Unidos. Hemos encontrado un grupito de extremistas religiosos en el noroeste. Van armados, pero son insignificantes. Deberían de ser la tapadera ideal para liberarte del asesino de la CIA que te sigue. No llames la atención hasta que nos pongamos en contacto contigo. Vale, antes de coger esto. Moto lleno. Botiquín. Los estoy gastando como el agua. Granada ya estoy lleno. Ahí. La cinta Willis. ¿Estás? Venga. Buen trabajo. Trae eso aquí. Lo siento, chico. Tengo asuntos más importantes. De repente este levantamiento ya no me compete. Antes en Estados Unidos un trato era un trato. Pero vivimos en un nuevo país. Sé que querías un donativo, pero es lo que hay. Me recuerda a algo que solía decir mi abuela. Más vale mierda en mano que 100 volando. ¿Cómo la echo de menos? Nos vemos. O sea, ¿qué podría hacer nada para que este se llevase el... ¡En marcha! Vale, pues este nos ha tangado, ¿eh? Espérate. Vamos a ver, ¿de dónde venimos? Soy Rey de la granja de calabazas. Viaje rápido. Sí. Vamos a ver al Boomer ese, que estoy preocupado por el puñetero perro. Aquí vive buena gente. Me alegra que vuelvan a tener un hogar. No hay ningún banco en el que pueda equiparme con nuevas armas o algo. Creo que allá, ¿eh? Las tiendas están... Ah... Vale. Te aviso. Se están llevando muchas gente. ¡Hostia puta! Fuera música, por si acaso, ¿sabes? Espera un momento. ¿Qué? Uf, sí que has tardado, tío. Armas. Que tengo 3000 solo. O sea, esta como que no. Esta como que menos. O sea, son carísimas. Y 400 de lingot. O sea, esta en posesión. Vaya mierda. Hostia, una M16. What? Vale. O sea, estas puedo. Nice. Aniquila láser. Pero ninguna con... A ver... Hostia. 7200. Ay. A ver. Ah, personalizar. Oh, oh, nice. Ya veo, ya. Uf, no sé, ¿eh? De momento no. Daño 4. Vale, esta sí. Aunque no tenga eso, por lo menos tiene... Sí. Punto rojo, reflex. Punto rojo, reflex. 300, sí que puedo. Y esto, cargadores. 250, sí. Comprar. Quedan 3800. De momento este. De momento este. Nice. Nice. La tengo. Y no tengo, es que no tengo más sitio para las demás. A ver. Munición. Objetos. Vender. Lingotes de plata. Nice. Ok. A ver, las que son de mano. Really? ¿500? Venga, si ya es lo que puedo hacer. Vamos a intentarla de verde. Y la tengo, ¿verdad? Vale. La tengo. Si John te marca, acabarás palmando. Nice. Sí, la tengo. Hay serpientes por todas partes. No sé qué me da. Que podría cambiar el arma, pero... Tarde o temprano... John te enviará un vídeo. Alright. Más o menos me va quedando claro. Soy rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer una misión, venga. Los adenistas han atacado Falls por sorpresa. Libera a la gente y defiende el pueblo frente a los... Es que Boomer, no puedo, tío. O sea, lo quiero liberar. Soy rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. Merle Grips. No entiendo ese, ¿eh? La gente viene porque es un buen sitio para cazar, cavar y callarse la boca. ¿Dónde está el pesado? Espérate. Es que no me sales, tío. No te puedo despedir. Si te elimino ya no me sigas, ¿verdad? Ah, no, venga, de momento no. Venga. Sígueme, sígueme, me está dando penita. No va a ser fácil ir a por los edenistas. Somos pecadores. Vamos. Nice. Vamos a ver. Coches. Hostia. Hostia, 7000. Tenemos este, que no está mal. Furgonetas. Nice. Hombre, ya que llevo compañero, esta sería la suya. Sería lo suyo. Ya lo cogeré después. De momento voy a ver aquí. ¡Hay que matar al perro! ¡Quítame el perro! Ven. Todos los alimentos, suministros. Y pensaba que no lo contábamos. Proyecto de la puerta de bebé. Si no parece que has encontrado algo. Te los arrebataremos a la fuerza. Sí, lo he encontrado, pero se ha ido. Míralo. Ay. Ven. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, guapo? Esto sí que es contaminante. Los especialistas son pistoleros a sueldo o animales acompañantes, disponibles para complementar tus misiones. Son más fuertes y la habilidad está disponible desde el principio. Sí. Te voy a cambiar por el perro, tío, macho, tío. Lo siento. Si cambias de idea, estaré por aquí cerca. No creo, ¿eh? Hermanos y hermanas, hay alguien que no juega según las reglas. Alguien que nos está robando. Robando aquello que legítimamente pertenece al padre. Son unos asesinos y unos cobardes. Pero Dios los está viendo y nos guiará hasta ellos. Los encontraremos y serán castigados. Esta es la voluntad del Padre. Venga, voy a acariciar otra vez, que no sé qué que será más amigos que te acariciar. Ellos. Vale, esto ya se ha quedado looteado de antes. Papas no hacen nada, esto sí. Vale, ¿dónde está mi perrillo? Este. Vamos a cogernos el coche. Vamos a probar el coche. Pues no creo que el perro en el cuac se pueda montar. Espera un momento, si yo espero. O sea, todo me va a costar dinero, veo, ¿no? Menos el coche, este que ya lo tengo. Tengo estos también, que no está mal, estas furgonetas. Edición cibernética del 70. ¿Eh? Madre mía, tío. A ver, si me subo... ¿Qué ha pasado? ¿Quieres confesarte? Que no quiero que me salga la música porque seguro que tiene copyright. Es por aquí, pero no sé dónde está la tía. ¿Quieres confesarte? Ah, no, me parece que es la... Vale. Merle Briggs. ¿Qué te pasa a ti? Centrar, Vamos a ir para allá. No voy a ir en el coche porque me sale la música y me da mal rollo. Ahora cuando me entere cómo quitar la puñetera música, me voy con mi perrillo. Vamos, Boomer. Yo espero que no le echen. Pobrecillo. No me dan nada, ¿no? Pero hasta aquí que... Ah, no, no. Este es otro. Me dará otra misión. ¿Desde cuándo es piadoso el robo? Alguien ha estado robando suministros a los edenistas en ese puente funesto. La secta no encuentra al ladrón, pero yo creo que lo tienen delante de sus narices. Bamboleo. Bueno, ya lo cogeré. Ya iré. Colegui, te voy a quitar la mochila. Vamos, Boomer. Datos certeros, rata. Una rata puede sobrevivir hasta 2 años en la naturaleza, pero solo un par de días en la mafia. Ok. Contra molotov. sé, ya lo sé, Boomer. A la gente. Vale. Inspeccionar. Y no se puede entrar, me parece. ¡Que me bauticen! Por favor, necesito tu ayuda. Ayúdame. Nos han salvado el culo, ¿eh? Muchas gracias. Pues sí. Yo te lo he salvado, sí. Gracias por la ayuda, colega. Me llamo Merle. Merle Briggs. Esos cabrones me están haciendo lamentar el día en que cedí a sus confabulaciones. Sabía que ocurriría esto, joder. Ahora ya da igual. Lo único que sé es que tenemos que proteger a la gente. Sé cómo regresar con la secta, pero si queremos hacer las cosas bien, necesitaremos mi tendencia suicida. Es mi todoterreno. El problema es que está en un taller infestado de putos santitos. Ve a U.S. auto y hazte con él. Yo me aseguraré de que esta gente esté a salvo. Okay. Me reuniré contigo allí y acabaremos con esos mamones. Espero que hayas venido a ayudarnos. ¿Has estado en casa de Larry Parker? Está chiflado. La última vez que fui me dijo que estaba fabricando un campo de fuerza para echar a los invasores. ¿Y tú, guapa? F coger que... Ah. Ya te iba a coger algo con la F. A los Seed se les da bien manipular. Mira lo que me hicieron a mí. Sabían que iba a por ellos. Sabían que estaba provisionándome. Antes de que todo se sumiera en el caos, la ciudad nos apoyaba. Vienen a mi casa con documentos falsos y me dicen que han comprado el terreno legalmente. Tenían una copia con mi firma y todo. Claro, nadie me hizo caso. Yo era un siervo del demonio que no quería que construyeran una iglesia en su finca. ¡Ja! ¿Y ahora hay una iglesia allí? No. No. ¿Se han cargado mi casa y los suministros? Sí. Sí. ¿Eres tonto? Sí. Vale. Vamos a ver. Entonces... ¿Dónde está tu misión, tío? Estas las estoy dejando, pero bueno, más creo que hasta aquí. Ahora ya seguiremos. Si no hay... No veo que haya un tesorillo cerca. Venga, vamos a por este para terminar. ¿O no? No. No, porque iremos haciendo misiones. Hay misiones que me he dejado, por cierto, porque quería hacer las secundarias, pero como que ya están hechas. Libera el puesto de la secta. Hostia, mira. Aquí tengo puestos de la secta. Este lo tengo cerca. Vale. Vale, pero mejor dejarlo aquí. Sí. Sí, yo creo que aquí se va a quedar. Ya sé que voy a poner de título, o sea, mi nuevo amigo Boomer, que ya tengo el perro, vamos a ir con el perro, no sé cómo va a ir lo del perro, no sé cómo darle las órdenes, pero ya lo miraré. Y nada, lo dicho, espero que hayáis pasado un rato agradable, que os entretenga la historia tanto como a mí, me está entreteniendo bastante. Aunque vamos aprendiendo los conceptos a medida que va pasando la historia, no me gusta preparármelo antes y tal. Me gusta ir de novato y aprenderlos con todos vosotros, la verdad. Así que, lo dicho, espero que los hayáis pasado bien y Novita se despide. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao.